Julio Cesar Chávez reacționa la supuestare caída de Rafael Amaya. El exboxador declaró que no le consta que el acto haya recaído en las drogas. Sin embargo, aclaró que para lograr una rehabilitación se necesita de fuerza de voluntad. Julio Cesar Chávez habló sobre la polémica que envuelve a Rafael Amaya. Luego de que el actor fuera captado con supuestos delirios de persecución en las calles de Tijuana. Algunos medios se señalaron que ese comportamiento se debió a una recaída con las drogas. Y el exboxador defendió su centro de rehabilitación, en donde estuvo internado hace unos meses Amaya. Declaró que las personas que desean dejar las adicciones deben hacer un trabajo constante, pues su clínica no hace milagros. A mí no me consta que Rafael Amaya haya recaído. Lógicamente las imágenes que salen, los videos se da es otra cosa. A mí en lo particular no he hablado con Rafael. Yo lo quiero mucho a Rafael, es un buen ser humano. Si el su manager necesita ayuda se las damos, comentó en entrevista para Venaneando. Además aclaró que él no busca hacerse publicidad con el caso del protagonista de la serie Yelse, Zor de los Cielos, tal como lo dijo la manager del actor. Karen Guedimin. Pero con todo respeto. Fue una declaración de la manager que yo me colgaba de la fama de Rafael Amaya, con todo respeto, Sora no necesito eso, agregó el exboxador. Además, Julio Cesar Chávez defendió su clínica de rehabilitación y expresó que aunque a él no le consta que Rafael Amaya haya recaído en las drogas, aclaró que, de ser cierto, no sería su culpa. Asimismo, Julio Cesar Chávez comentó que para toda exitosa rehabilitación debe haber compromiso y fuerza de voluntad. Finalmente, dejó en claro que todos los pacientes que entran a su centro deben poner de su parte, pues en sus clínicas no hacen magia. Primero debe aceptar uno que está enfermo, después tomar la terapia. Lógicamente después de estar 5 o 6 meses internado si no vuelve a las juntas, no digas por qué recaíste. Esto es una lucha de todos los días. Me ha costado muchísimo trabajo. Mi clínica no es magia, y el paciente necesita curar, puntualizó.